Bueno, un saludo para todos. Vamos a comenzar aquí. Este es uno de los videos educativos que las personas me han estado preguntando. Bueno, Andrés, muy bueno lo de las líneas de tendencia. Hemos estado trazando aquí las líneas de tendencia. Realmente funcionan muy bien. Y la pregunta es, estos niveles de soporte y resistencia que no están coincidiendo con absolutamente nada, sí, que son unos soportes y resistencias que aparecieron de la nada, ¿cómo lo estás sacando? O sea, ¿cómo estás calculando eso? Pues bueno, aquí les voy a mostrar en el australiano dólar el ADR. El ADR no es un indicador, no es un oscilador. No lo empiece a buscar por acá, por personalizados, por osciladores, que no lo va a encontrar. Hay uno muy parecido que se llama Average True Range, el ATR. Nosotros con el ADR es Average Daily Range. Es cuánto se puede mover el precio en un día promedio. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es en dónde hubo un fallo, un deslizamiento del mercado en esos precios en donde ya no funcionó y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. En el caso del australiano dólar, la explicación es muy sencilla. Nosotros, la idea es que podamos tener un gráfico más o menos así, con todos los niveles de soporte y resistencia relevantes que se han venido dando y con dos líneas de tendencia suficientes ya podemos empezar a trabajar. Pues aparte de eso, también debemos de tener en cuenta en dónde se encuentran las órdenes pendientes. Eso lo pueden ver en la plataforma de banda. Ahorita les muestro cómo lo hacen. Y bueno, aquí está. Realmente lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a colocar en el australiano dólar un gráfico limpio, completamente nuevo. Porque es que ya cuando está armado es muy fácil. Les voy a explicar el proceso de cómo hacerlo. Nosotros debemos de tener en cuenta, digamos, para el caso de este activo, que es el australiano dólar en condiciones particulares. ¿Cuáles son los números de soporte y resistencia psicológicos que las personas por lo general entienden y el mercado por lo general entiende? Son los números cerrados. Esos soportes y resistencias son muy influyentes en el precio y las personas y las instituciones se fijan mucho en esos precios. En este caso, pues empezamos a colocar niveles de soporte y resistencia desde que están aquí cerca al precio, porque realmente pues por acá arriba no nos interesan. Niveles de soporte y resistencia que están cerca al precio, podríamos empezar a colocar, vamos a ver aquí, vamos a colocarlas un poquito más claritas, las vamos a ver negras, perfecto. Y lo que vamos a hacer es venir y mirar cuáles son los precios. Mire que aquí tenemos el 0.90 cerrado, luego tenemos el 0.80 cerrado y luego tenemos el 0.70 cerrado. Entonces venimos a ver cuáles son las que realmente nos funcionan. Así funciona y realmente se hace para todos los activos. Mire el 0.80. El 0.80 es un nivel de soporte y resistencia bastante claro. ¿Por qué? Porque el precio lo vino, lo respetó muchas veces acá en la parte anterior. El precio lo respeta, luego vuelve y lo busca, luego lo respeta, aquí se detiene, lo respeta. Es un nivel súper interesante. Usted también puede empezar a notar eso. Si cada vez que mira aquí, denme un segundito, yo quito el rayo. Usted ve un nivel de soporte y resistencia porque precisamente pasa eso. El mercado respeta una vez, respeta dos veces, respeta tres veces y lo hace de una manera sistemática. Todo el tiempo está respetando ese nivel. En este caso, supongamos que es el 0.80. Está respetando el nivel hasta que finalmente lo rompe e inmediatamente lo rompe. Ese nivel se convierte en una resistencia relevante y el precio la empieza a respetar una y otra vez. Entonces, esa situación que nosotros vemos de repetición, pues es algo que nos llega a poder pensar que este precio, el 0.80, es un nivel psicológico súper importante. Y miren lo que aquí en este activo ha funcionado muy bien, el 0.80. Ustedes tienen que ver en los diferentes activos cómo han funcionado esos niveles de soporte y resistencia y cuáles son los más relevantes. El 0.80 es de vital importancia. Vamos a mirar qué sucedió con el 0.70. El 0.90 está muy arriba. El 0.90 está muy arriba. Ya no nos sirve como nivel de soporte y resistencia porque realmente el precio se encuentra acá en 0.72. Entonces vamos a mirar el siguiente nivel interesante que puede ser el 0.70. 0.70 es un nivel que se encuentra acá en la parte inferior. Lo vemos como tiene realmente dos puntos importantísimos aquí en el 0.80 y en el 0.70. Y vamos a ver cuál ha sido la desviación atípica que ha tenido este mercado en promedio. Por ahora nos acercamos más al 0.70. El 0.70 es un muy buen número. Y vamos a ver acá un poquito más a detalle. Me paso para el marco de tiempo diario. Voy a quitar el plug and play. Y me devuelvo y miro
que aquí el mercado, que es donde estamos más cerquita, el precio ahorita está más cerquita del 0.70 que del 0.80. Entonces, por lo cual yo debo empezar a mirar son estos niveles de acá abajo. Obviamente también viene de un número más cercano que es el 0.80. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Podríamos hacer dos ejemplos. Vamos a hacerlo primero con el 0.70. 0.70 tuvo aquí el mercado, debió haber rebotado, no rebotó, ¿sí? Sino que perforó. Y este deslizamiento es el que nosotros debemos de tener en cuenta. ¿Cuál es el siguiente número cerrado que encontramos cerca? Encontramos el 0.68, ¿sí? La ida 0.68192, entonces lo que nosotros hacemos es buscar si el 0.68 nos coincide. No, no nos coincide. Entonces el 0.69, vamos al 0.69. Y el 0.69 pues nos colabora en esta, pero esta tuvo mayor profundidad, es mucho más grande. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarnos en cuál nos está coincidiendo. Como los números intermedios no nos están funcionando, empezamos con el 68.5. Momento aquí. Y aquí sí nos funciona muy bien. ¿Por qué hacemos esto con los números cerrados? Porque los números cerrados son niveles de soporte y resistencia psicológicos. El mercado los acepta como realmente importantes, relevantes, y pues nosotros debemos de aprender a manejarlos. Es simplemente por eso. Entonces aquí vemos que el mercado viene a buscar este nivel que fue el que respetó. Aquí en el 0.69 también respetó. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos ver este deslizamiento que tuvo, porque el 0.70 es muy fuerte y el mercado lo alcanzó a perforar. Mire, aquí el 0.80 es muy fuerte y el mercado lo alcanzó a perforar. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos mirar cuáles han sido esas perforaciones o falsos rompimientos que hace el mercado para nosotros poder trabajar. Acá también lo podemos mirar con el 0.80. Entonces, bueno, vamos a hacerlo acá de un principio con el 0.70. Y podríamos haber trabajado este nivel. Ahora lo hacemos también con el 0.80 para que vean que funcionan los diferentes niveles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar aquí, déjenme, yo saco las notas, bloc de notas. ¿Y qué tenemos? Tenemos dos números interesantes. Tenemos el 0.70, 1, 2, 3, 4, y tenemos el 0.685. 1, 2, ¿listo? Estos son los números que tenemos. Como ya sabemos, siempre el último decimal desaparece. Eso no nos interesa. El último decimal desaparece para poder sumar los puntos. Y, pues obviamente, los 0 punto algo también los quitamos. ¿Cuál es la situación? Que nosotros aquí vamos a tener que restar estos dos números. El igual está aquí. ¿Y qué nos va a dar? Si cogemos y hacemos 7000 menos 6850, nos va a dar 150. Y 150 es la cantidad de puntos en promedio de deslizamiento que tuvo el mercado. Y este es el ADR del mercado, el Average Daily Range. Lo que alcanza a mover en promedio, se lo voy a poner aquí, en promedio el mercado en un día. Entonces, esos 150 puntos son los que nosotros vamos a utilizar para colocar los soportes y resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el mercado llegue a uno de esos niveles de soporte y resistencia, pues va a funcionar muy bien. Y aparte de eso, pues vamos a poder trabajar 150 puntos a favor de estos movimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como sabemos que de aquí a acá hay 150 puntos, pues lo que vamos a hacer es poner una nueva línea. Si tenemos a 7000, pues entonces la vamos a poner en 7150. Y ahí está, nos funciona muy bien el nivel de soporte y resistencia. Aquí lo tenemos como nivel de soporte perfectamente. A esta línea lo que vamos a hacer es sumarle otro 150. Entonces teníamos esta de 150, 7150, entonces la vamos a poner en 7300. Aquí está también funcionando muy bien como nivel de soporte y resistencia. Aquí le vamos a volver a sumar otros 150. Entonces ya iríamos en 7450. Funciona muy bien también como soporte y resistencia de la siguiente zona. Después vamos de nuevo con otros 150. Y vamos en 600 ya. Aquí el mercado no funciona muy bien, pero eso, miren que los marcos intermedios funcionó.
No fue muy grande, pero funcionó. Y vamos finalmente por una última de 7750. Ahí la tenemos. También funciona muy bien como nivel de soporte y resistencia. Si nosotros quisiéramos colocar una más grande, ¿sí? 750. 7750, perdón, esta ya no la voy a borrar. Voy con una más. Sería 79 cerrado. Ese ya me quedó aquí arribita. 79 cerrado. Y mire lo que sucede. En 79, esto le funcionó muy bien como soporte y resistencia en ese momento. Ahora, estos se le mantienen más o menos en el precio, se le mantienen más o menos en el precio. Y lo que yo quiero que vea es que más adelante, usted en la línea de 0.80 también puede llegar a tener los mismos niveles. Entonces, estos 0.70 le funcionaron muy bien acá en la parte anterior. Ahora, vamos a ver si acá en los 0.80 también podemos hacer exactamente. Entonces ya sabe, lo que acabamos de hacer aquí en el australiano dólar está muy bien. Ya hemos continuado con todo este video y finalmente pues hemos analizado todo lo que puede ser una posición. Aquí ya vimos cómo llegamos a la zona, dónde están las posiciones correctas que podemos hacer. Y bueno, ya sabe que si quiere ver este video completo y saber cómo llegamos hasta acá a esta posición en donde nosotros podemos vender y ya colocar la orden límite, para vender, que quede automatizada y usted poder estar tranquilo y de todas maneras ganar dinero, manejar la relación riesgo-beneficio y todo esto, pues le invito a que vaya a TAC.trade y se inscriba en nuestro Digital Lobby, que ahí va a poder encontrar el video completo de ADR para que aprenda todas las cosas en concreto. Ya saben, entonces nos vemos en el Digital Lobby y lo espero por allá. Chao, chao.